Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videito del día de hoy, lunes 22 de marzo. Vamos a echarnos una partidita, pero antes unos saluditos la lista de saludos del día de hoy es bastante larga porque no habíamos enviado saluditos en los últimos dos videos, así que vámonos rápido. Saluditos para Marcos Daniel, Gabriel Palacios Luna, Marco Antonio, Brian Ricardo Cancanjún, Eric Tobar, Johanan Santiago, José Salvador Salas Ortiz, Hotlax FF, Simón, Mario Roga ml Garbanzo, Anderson CL, Alejandro Romero, Ulises Sevilla Díaz, Ulises Vázquez Hernández, Nuestro Amigo Lexus, Jofumito Youtube, Emiliano 66, Nandito XD 911, Mayet Bravo, Loli Novoa, Elian Lucas, Leonel el Gamer, de todos los gameplay y más, Nicolín de Enrique Araujo Vargas y sus dos hijos Ezequiel y Angelito. Saludos para Federico Kerbs y Seth Sonterán Roberto Santa Marina Fernández, que se acaba de suscribir, muchísimas gracias. Saluditos para el bro Harvard Games, Gamer Juegos, Reina Juárez, Jonathan Linares, Vicente Valdés Francés, la Reina Mabel, Janet Farro, Ever Luis Mamani Osco, Cris Sebastián Kawai, El Zorro 303, Adán 08, Diego García y Dana Alex. Y ahora sí, nos movemos a el juego. Tenemos por acá eh, evento, mermelada marina. Nos quedan 3 días, 7 horas. Yo voy en el hito número 6. Creo que voy a bastante buen tiempo y ya solo me faltan 3 comiditas para terminar con este hito donde me piden reunir comida. Mientras les platico, me lanzo inmediatamente a recolectar un poquito más de comida y me piden 44 minutos de espera. Me faltan 2, podría inmediatamente comprarlos, pero como les digo siempre, me espero hasta el final para gastar lo menos de gemas posible. De hecho, vean este hito te da 25 gemas, este te da 20 piezas de pase de dragón y por supuesto, el regalo principal Dragón de Océano, no tengo este dragón, así que a echarle ganitas que lo quiero conseguir. Y bueno, eso es lo que tenemos con mermelada marina. platícame tú cómo vas. 3 días, 7 horas es lo que nos queda. Creo que tenemos bastante tiempo. En la parte de mazmorra eterna, recuerda que esta semanita nos traen al Dragón de Aries como dragón del mes por si te hizo falta en las colecciones zodiacales, pues es tu oportunidad de conseguirlo yoto. Todavía no empiezo el recorrido apenas con 2.400 fichas. Eh, recuerda que son cerca de 5.000 para llegar al cofre final y es lo que yo voy a hacer. Me voy a ir directo al cofre final y bueno, pues ahorita tengo batallitas disponibles. Recuerda completar esta acción. Por ejemplo, realiza dos ataques normales. Esa me la ponen súper sencilla. Y la otra es derrotar 8 dragones con ataque normal. Además, estoy completando las misiones de clan mientras hago la mazmorra que me ayuda con los golpes perfectos, las furias de dragón y parece que que es todo lo que me funciona. Este no sé si me lo cuenten, parece que no. No me lo contaron como un golpe normal. Voy a derrotarlo y a la vez... Exacto, ahí está, 70 puntitos más, y ahí poco a poco vamos acumulando los puntos necesarios para avanzar en esta mazmorra eterna. Y recuerda que en la tienda de mazmorra, esta semanita, nos traen nada más y nada menos que al dragón de pitaya. Por si no lo tienes y lo quieres conseguir, aquí es una opción. Por 500 fichas te traes una reliquia de huevo doble. Y bueno, ahí están otras ofertas, entre ellas piezas del dragón de Gárgola. Y vamos a dejar por ahí la mazmorra, nos quedan 6 días todavía, dos horas. La cría relámpago de esta semanita es nada más y nada menos que el dragón de clérigo. Nos quedan tres días y siete horas, pero tenemos que conseguir al dragón de océano y al dragón de anguila si queremos intentar el cruce. Y bueno, tenemos hucha de cerrito que honestamente no te la recomiendo, pero te recomiendo mucho más la almejita que también está en oferta, 89 pesitos de dinero real, queda un día. Si te animas, pues me hace un precio un tanto accesible para el costo de las gemas. Y bueno, concurso de grabados, eh, mi posición 9, eh, aquí sigue habiendo batallitas, sigo haciendo batallitas, por lo pronto creo que me quedo aquí, llegar al primer lugar no... Creo que pueda llegar, pero bueno, ahí está la clasificación. Eh, 16 milloncitos. Yo tengo apenas 14 y bueno, pues ahí está la competencia reñidísima. Oner, bueno, este creo que es un nombre en ruso. Steve, Shdiman, Oleg, Nancy, Deja, Bo. Y bueno, ahí tenemos Kleines Elfline. Ahí tenemos bastantes jugadores muy buenos y pues yo me conformo con el lugar 3 por ahora. Y bueno, eso es lo que tenemos. Además de que hay aquí algunas promociones de gemas, por si te interesan, ahí le puedes echar un vistazo. No olvides completar tus tareas diarias que te dan eh, comidita, piezas de dragón, te dan pases de puntos de temporada y por supuesto gemas si logras completar las ocho primeras eh, acciones. Por lo pronto, ahí le dejamos. Y bueno, ahí estamos avanzando bastante bien. Adicional, a ah, caray, no lo mencioné aquí. Sí, Asedio de Clan, tenemos Asedio de Clan. Vean, yo estaba completando misioncitas, por eso las Furias de Dragón para invocar Fuegos Fatuos que me hacen falta y que fácilmente puedo hacerlas acá en la mazmorra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cada golpe que lances es una oportunidad de subir tu Furia de Dragón y además, bueno, pues te piden derrotar dragoncitos. Aquí me pide con ataque normal, así que trato de seguir usando el normal me derrotan oh wow no pensé que me iban a derrotar a mi dragón de congelación que es uno de los más poderosos pero lo adelante para poder eh, hacer o de intentar ganar más puntos. Vean, ahí estamos avanzando. Creo que aquí me van a eliminar la congelación con la secuela y está lista la Furia de Dragón. Así que vamos a desatarla. Wow, si es que me dejan porque me están eliminando mis dragoncitos. Venga, vamos a desatar Furia de Dragón. Hacemos todo esto y perfecto. Aquí estamos intentando ganarles a estos dragoncitos. Derrotamos dos dragones más y bueno, pues me falta una esencia de Furia de Dragón. Vamos a hacerlo de una vez ahorita con siete golpes. Fuertes, 1, ah, vamos por el número 2, perfecto, y ahí derrotamos otro dragón. Si derrotar dos dragones de un solo golpe, bueno, pues si sí se da bueno, y si no, ni modo, tres de golpes fuertes. Vean, está relativamente sencillo. ¿eh? La velocidad creo que no me ha afectado en cuanto a poder eh, atinar golpes fuertes, la tengo en el número 4, y avanzamos. Vean, un ataque fuerte más, y perfecto, y ya con eso estamos del otro lado. Hmm, venga, ahí está, perfecto. Ya tenemos una furia de dragón y la vamos a desatar en este momento. Además de que completé una de las tareas que me estaban pidiendo aquí en la más eterna. Venga, listo, un dragón más eliminado. Y ah, caray, pensé que había completado la misión de clan. No sé si no me di cuenta o no la completé. Ahí está, como no, listo. Y con esto tenemos cuatro libros de hechizos más. Recuerda que también puedes pedir a tu clan, yo lo voy a hacer en este instante. Por si no completo las misiones que me están pidiendo justo en este momento perfecto pues ahí está lo que tenemos durante esta semanita recuerda que tenemos eh, dragón del emperador nueve días más tres horas y el dragón de veneno de esta semanita que conseguimos eh, cruzando al dragón de vapor y al dragón de semillas si intentas este cruce pues uno de los resultados probables es nada más y nada menos que el dragón de eh, veneno es así como se llama dragón de tipo raro con elementos planta y sombra y bueno pues te tenemos el pase de maestro de dragones. Acabo de conseguir dos de las recompensas. Uno es el, la reliquia de huevo doble. Excelente, la reclamamos. Y cinco piezas de esta recompensa que es nada más y nada menos la reliquia de cueva extra. Excelente. Todas estas recompensas me las estoy perdiendo por no activar el pase premium. Pero bueno, pues cuesta dinero real. Así que pues ni modo. Miren, aquí 200 gemas. Es un bonus, bonus más si decides comprar gemas en el juego. Y bueno, aquí creo que es técnicamente todo lo que tengo. Va bastante rapidito este video. Vamos a ascender a dragón de chupamieles, a ver qué es lo que me trae. Y 30 piezas del material del bueno. Está bueno. Y pues vamos a ascender otro dragoncito. Ahora se me antoja subir a naranjita. Tengo varios naranjitas y de hecho tengo mucho singular. Pero creo que a naranjita lo voy a subir. Tenemos fuego. Y vamos a ver al nivel 11 qué es lo que me trae. Y perfecto. Vamos para allá. Pues lo ascendemos y esperamos 24 horas en lo que nos trae material o bien desatas la furia de cronos y te resta 6 horas. Les platicaba de mermelada marina. Bueno, me quedan dos objetos más. Ahorita voy para allá, espero pacientemente y los activo. Por lo pronto, mi cámara dorada está lista y reclamo todo el oro disponible. Ya que moví a naranjita, me pregunto si aquí hay otro naranjita que puedo mover a mis hábitats de planta. Sí, que sí, aquí está. Vamos a ver si tenemos más naranjitas por aquí o más dragones de tipo planta. Me parece que no, tengo uno de energía que. Y de sombra también, que puedo mover por acá, lo vamos a mover de este lado y le vamos a subir el nivel hasta un nivel, ay, no sé ni qué nivel le voy a subir, pero por lo pronto lo voy a subir hasta nivel 12. Perfecto, ahí está. Dragón de bruja del bosque, chulada de dragón, con elementos de energía, eh, sombra y agua. La verdad es que está muy chulo este dragón, me encanta, bellísimo. De hecho, lo estaba subiendo hace un tiempo para incluirlo como parte de mi equipo, al final me arrepentí. Ya saben, mis amigos, vas con un dragón, te gusta otro y empiezas a hacer cambios, eh, no siempre los mejores, pero lamentablemente, ah, mirenlo, aquí está. Él de hecho llegó hasta nivel 25. Le faltan dos niveles. Y chulada, chulada de dragón. Y bueno, les decía, tenemos estos dos dragones como dragón del mes, dragón de la semana. ¿Y qué creen? Pues ya que estamos... Eh... Libres de cruces, al menos por ahora, no me han pedido más cruces. Aquí pueden ver que ya terminé la tarea de cruces y pues estoy intentando nuevamente el cruce mensual y afortunadamente lo conseguí nuevamente al dragón de El Emperador. Ya lo tenemos por aquí, pero bueno, pues no está de más tener esos fantásticos puntos para el pase de temporada de Maestro de Dragones. Igual me voy a esperar para el próximo y no eclosionarlo ahorita. Por lo pronto, humo, mis amigos, lo tenemos y pues le decimos adiós, lo vamos a... A vender a diferencia del dragón de máscara que es un dragón de tipo raro y que tiene elementos el viento fuego y agua lo vamos a colocar por aquí en la cámara de dragones para luego ascenderlo en cuanto tengamos oportunidad y a manera de regalito vean nada más que chulada Dragón de purpurina, que lo tenemos aquí. Este es nada más y nada menos que mi dragón número 605. No forman parte de ninguna colección, lo cual es lamentable porque me encantaría conseguir los dragones que me hacen falta en colecciones, pero ya están un poquito más difíciles de conseguir pues vamos a eclosionar esta chulada de dragón y venga ahí está dragón de tipo nuevo eh, de tipo épico es nuevo 100 puntos de coleccionista con elementos tierra luz y fuego lo voy a colocar me manda a los hábitats de tierra no gracias yo lo mando a un hábitat de luz para poder subirlo de nivel chulada de dragón man. ahí está purpurina dragón de tiempo limitado dragón de tierra agua tierra nada más tierra luz y fuego Listo, pues eso es lo que queríamos ver. Excelente. Le puedes dar clic aquí. Y si te vas a códice draconiano, te mando automáticamente los dragones que están disponibles. Por ejemplo, dragón de océano. Por ahí está. Y parece ser que es todo lo que puedo conseguir durante esta semana. Obviamente, los dragones de VIP y parece ser que es todo. Estoy juntando fichas para mi dragón de la mazmorra de fantasma de nieve. Que si te vas aquí a la tienda de mazmorra, yo tengo 8600 fichas y este cuesta nada más y nada menos que 10.000. Me voy a juntar las ocho las 10.000 y en cuanto lo tenga, mis amigos, lo compro. Por cierto, se me olvidó comprar el dragón de caballero. Lo dejé pasar la oferta y pues ni modo. Vamos a abrir las. Eh, estas cositas las ruinas vamos a abrir los cofres que encontramos en los tesoros en la cuenta de android pues estoy luchando por ascender a mi dragón de cronos de nivel aquí ya lo, lo pueden ver es un nivel 5 y se recupera en solamente un día y medio lo cual se me hace una chulada porque está reduciendo el tiempo cada dos días pues está súper bien ¿eh? a diferencia de cuatro días que tarda un poco más pero igual igual cronos es súper útil no te olvides de ascender a tu fabuloso dragón de Cronos es una de las ayudas más importantes del de juego y listo ahí está uno más y con esto concluimos la partidita del día de hoy me parece eh, sí todo está listo claro que no ah miren wow acabamos de completar y eso que no hice mayor esfuerzo estos cinco pases de encantamiento chulada los cobramos de una vez y Vámonos con los mensajes y regalos de nuestros amigos. Mensajitos, Slender, Dragon Master, El Master, Citlali, Princess Tía, Ilum, El Roa, Andric, eh, Sergio Pro y bueno, muchísimos Dragon Master más me hacen favor de enviar regalitos. Se eh, los agradezco enormemente. El turno es ahora para mí. O.C. Javier, Alfred186, Maestro de Dragones, Grizzly Heavens, Ariel, Pedro Franco, Scorpion84, Ann Rose, Fernando R, Fénix, eh, Fénix D. Carelis, mi queridísima Carelis, Rey J, Sergio pro sombra de, Dra sombra de dragones Berserker, dragón mapache el m shadow ulises ayoria y el alastor alejandro alexander andrick anerol ash axel ayal Ayhan, barça o barca blue u eh, brandon brooklyn hitlali claudia p crayola Chris, dante Década 10, Delidal Simon, DNH, Dona D, Dragon Knight, Dragon Master, muchos Dragon Master, Dragoris, Dylan G, Dors, Dylan G, así ah, sigue jugando, el d, Electroadicto, Elena K, Enroam, En Dragon, Ezequielito, Ferpe, Facebook, Felipe, Fred, Gabriel, GOC, Gear 18 Gonzalín, Ghost Gamer, Grisen, Elena G, Isma David, Ismael, ¿qué pasa, Isma ya no juegas, Jairo Pandi, Janaina, Jan Carlos, J de Bravo, Jennifer, Joaquín. John K, José D, Jover, Juan R, Juandex, Juguito, Juguito de Naranja, Karen, no no es cierto, juguito de, vamos a ver, perfiles más rápido, juguito de mango. Ay, qué rico, se me antojó el juguito de mango. Katu, Keleos, Kenet, Cosa, eh, Last Gamer, Legend Bob, Legna, Lenin Pro, Leonardo, Leopard 658, Ilum, Ion y muchos otros más. Luis G. Maguisa y Max. Les enviamos regalitos a todos. Vamos a ver si alcancé algún hito o no. No, nada, no alcancé absolutamente nada. Bien, parece que tenemos algunos regalitos por aquí. Completamos explorar ruina, completamos enviar regalos a los amigos y completamos recolectar, recolectar el oro de los hábitats. ¿Me hacen falta alguna una batallita en la liga de encantamiento? Creo que eso es lo siguiente que estaré buscando más adelante porque me hace falta la recompensa principal de aquí, que es nada más y nada menos en la liga 7 conseguir al dragón de sumo. Un dragón bastante complicado porque el nivel que tienes que alcanzar es bastante alto. ¿eh, mis amigos. No es fácil, yo estoy en la Liga 5 y, pues, bueno, tienes que tener estas batallitas para poder ganar la fabulosa recompensa. Y no hablo de esta que está aquí, sino me refiero al dragón de sumo. Miren, vamos a ver una batallita. Eh, híjole, dragones de nivel 90, yo no llego a eso, mis amigos. Intentamos con este Dragon Master que tiene unas letras aquí raras y, pues, déjenme hacer una batallita rápida. Batalla concluida y me llevo, supongo, la tarea eh, diaria completada. Por aquí está y perfecto. También me hace falta pelear por la arena. Eh, lo he dejado un poco. Siempre he platicado con mi amigo Ronald de esto. Y vean, por ahora no estoy tan activo eh, porque ya conseguí las recompensas, pero estas sí que necesitas quedar en la posición número uno para llevarte el dragón, la cual sí se me hace un poquito más complicada. Y es la última liga a por ahora existente, que es nada más y nada menos que la liga de élite. Y bueno, parece ser que estaba por el asedio de clan. Que he pedido donaciones, todavía no me han otorgado alguna. Miren, ya hice la batallita y lo pude haber aprovechado. Ya veré ahorita en qué aprovecho y hago más fuegos eh, fatuos. Vamos a ayudar a mi queridísima Carelis, jugador de nivel 106, con 279 dragoncitos. Me parece que aquí está su cueva de cruces, su creadero. Ah, caray, me parece que este es un Loki y este dragoncito se parece a Emperador, pero no lo reconozco, mi queridísima Carelis. Si nos escuchas, por favor, dinos qué dragoncitos tienes en el creadero. ¿O será alguno de los nuevos? Parece que no lo sé. Bueno, aquí le mandamos ayudita. Muchísimas gracias por ayudarnos, Carelis. Ella es jugador de nivel 106, forma parte del clan Godangel y su mejor dragón, Cronoposeidon de nivel 60 comparativo rápido nos dice que tiene ya a dragón de el emperador así que muchísimas felicidades Siguiente jugador, el M, que en realidad debe tener el máster de nivel 45, dragón de caza recompensas como foto de perfil y forma parte del clan Somar Team. Es un veterano y su mejor dragón, ya lo dijimos, caza recompensas de nivel 27. Amigo, agrégale niveles de encantamiento si fuera posible para ti. Te ayudamos con tu creadero que solamente tiene un nivel. Amigo, en cuanto puedas, échale una subidita de nivel. Y bueno, te ayudamos por acá con la ruina y parece ser que es todo. Vemos el perfil, ya lo vimos, <laughs> vemos el comparativo rápido y nos damos cuenta que eh, vamos a ver el comparativo rápido que nos dice que tiene eh, ninguno de los dragones actuales así que bueno pues a echarle ganitas amigo el máster yo te recomiendo que vaya Creo que te recomendaría nada más que ocupes los hábitats que estén vacíos. Aunque tengas dos dragones, por ejemplo, aquí tienes tres juntos. Acá tienes uno vacío. Puedes mover uno de estos para acá. Y por ejemplo, tienes eh, dragones a ah, caray de vacío. No sé si es el primero, pero por acá acá tienes fatalidad. Tienes a tiburón. Lo puedes mover a uno para acá para que te produzcan más oro. Bueno, es un consejo por si te sirve. Visitamos ahora a Dragón Mapache de nuestro amigo Enrique, que tiene nivel 101 con 464 dragoncitos. Te mandamos ayudita con. Estoy buscando, aquí está: Creadero y Cueva de Cruce, excelente, está apoyando al clan, subiendo los dragones o los huevitos de los dragones de clan. Y te ayudo con barco fantasma. Vemos el perfil, forma parte del clan dioses ancestrales de nuestro amigo Ayoria, que está por aquí. Liga número 4, mejor dragón Artovita de nivel 51. Con 464 dragoncitos, vemos que tiene, wow, excelente colección de cantidad de dragones, jefe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos verlo en el comparativo rápido, me parece. Eh, wow, me deslumbra eh, can, tanto jefe. Le damos filtro por aquí. Chulada, vean. Eh, wow, wow, qué excelente. Tenemos 17 dragoncitos jefe. Me ganan con bastantes, amigo Enrique. Abrazo enorme, excelente tu colección de dragoncitos jefe. Y por qué no, los otros también, bastante buenos. Apolito, Loki por aquí. Tenemos por acá a Seth. No, 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 chulada, chulada. Esta es una colección bastante interesante. Quien guste se puede dar una vueltecita por aquí y deleitarse con los diferentes dragoncitos y ver cuáles le hacen falta, cuáles quiere conseguir. y uh, 結構。Uh, Preciosura, dragón de Melucina, bebé no está verificado solamente está bebé, me encanta cómo se ve. Yo creo que si puedo, en alguna oportunidad futura lo voy a verificar cuando esté la promo de gemas. Y bueno, vimos el comparativo rápido, pero no vi. Eh, vaya, ahí está. Veamos que tiene el dragón del emperador, dragón de picante, están buscando Aries, me supongo, y el dragón de la semana. Te mandamos un enorme abrazo, amigo, y también a tus a tu familia. Un enorme abrazo, un saludote. Y bueno, mis amigos, me parece que es todo por el día de hoy. Como pueden ver, la semana está tranquila. Tenemos el evento de mermelada marina. Déjenme darle una revisada pronta a las noticias. A ver si viene algo. Dragón de la semana y el calendario de esta semana. Apenas es lunes. Mazmorra Eterna. Asedio de clan. Y tenemos evento de Pascua. Celebra la Pascua con el evento especial y consigue el nuevo premio. El épico dragón de Tocón. Es un nuevo dragoncito y comienza el 26 de marzo. Para que estén atentos, locos por la comida durante 24 horas. Ok, perfecto. Creo que lo más importante de aquí va a ser este evento de Pascua, que ya viene hasta el 26, que es nada más y nada menos. Que el próximo viernes, que estaba planeando descansar, pero últimamente la verdad no sé si lo vaya a hacer o no. Bueno, aquí pues eclosionamos este dragoncito, intentamos nuevamente el cruce mensual, vemos que el resultado posible puede ser un fantástico dragón del emperador, entre muchos otros, lo intentamos y resulta que obtenemos... 3 horas 12 minutos. No es el dragón del mes, pero bueno, no importa, ya lo tenemos. Eso es lo bueno. Y pues mis amigos, creo que es todo por el día de hoy. Eh, creo que fue bastante tranquila la partida sin nada en especial o particular, porque pues los eventos todavía están en curso. Eh, próximamente termina este evento para, en un día 6 horas para recibir esta recompensa. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, Contenido, suscríbete y si deseas recibir las notificaciones, activa la campanita. Hasta aquí con este vídeo mis amigos. Yo me despido, que la sigan pasando muy bien y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.